Soy Kelly Pulido del Colegio Juana Escobar, localidad cuarta. El día de hoy quiero invitarlos a conocer el artículo que construimos en equipo con docentes de esta institución, de ambas jornadas y de todas las sedes. Este artículo lo pueden encontrar en la revista Educación y Ciudad del IDED número 42. Se llama PEPAS, Pedagogías del Paro, Estrategias Didácticas para el Abordaje de la Movilización Social en la Educación Básica Primaria. En él podrán encontrar todo lo relacionado con la articulación del área de sociales, con este estallido social que vivimos en nuestro país y cómo desde el abordar aprendizajes en contexto podemos hacer un trabajo significativo con nuestros estudiantes. Mi nombre es Jonathan Caro Parrado, docente del Colegio Juana Escobar, jornada mañana de básica primaria. El artículo que ustedes van a encontrar es el resultado de una experiencia pedagógica y una apuesta por enseñar desde diferentes componentes de las competencias básicas que manejamos en primaria, como son las competencias comunicativas, las competencias propias del pensamiento lógico-matemático y las competencias ciudadanas, articuladas con temáticas concernientes a lo que fue el desarrollo del paro nacional 2021. Esto con el fin de construir desde la escuela primaria temáticas que puedan permitir a los chicos y a las chicas de la institución el desarrollo de entender la sociedad, pero también en pro de la construcción de ciudadanías. Con cariño y respeto, le saluda el profe Luis Enrique Yáñez Godoy, conocido como el profe Super Kick, orgullosamente docente de primaria, adscrito al Colegio Juana Escobar, en la jornada de la tarde. Les invito a leer, conocer, consultar, citar y aprovechar pedagógicamente artículo llamado PEPA, Pedagogías del Paro, Estrategias Didácticas para el Abordaje de la Movilización Social en la Educación Básica Primaria. Este artículo será publicado en la revista Educación y Ciudad número 42, en revista que edita el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, y cuyo tema monográfico es Escuela, Ciudad y Movilización Social. Les invitamos muy calurosamente a conocerlo y ser parte de la PEPA Pedagógica, Pedagogía del Paro. Muchas gracias.